Argentina de fútbol, nosotros en esta edición especial de Fox Gol, en este minuto a minuto, para mostrarte a Diego, para mostrarte a Maradona, pero para contarte cómo le va a Talleres y a Gimnasia, por supuesto, con estos fuegos artificiales que recorren el Mario Alberto Kempes, con Javier Tavares, con Silvio Maverino, con Fede Bueno, con Mateo Ferrer y un despliegue especial. Diego, bienvenido Maradona, bienvenido Diego, saludando al presidente Fassi, el hombre fuerte de Talleres. Ya saludo a Javier Tavares, pero quiero estar con vos, Mateo, quiero estar con vos, Fede, con este momento que estamos viviendo dentro del campo. ¡Bienvenidos, muchachos! La entrada de Diego Maradona. Emocionante la entrada de Diego Maradona. Lentamente, cuando apenas asomó Javier Tavares, bienvenido. Saluda a Diego, a los históricos, a los del 78. ¿Cuánto cariño para Diego, que después tendrás que dirigir el partido? ¿Cómo le va, Tavares? Hola, Ariel, ¿cómo estás? Bueno, nos toca tomar parte ya de la transmisión en el medio de estos emotivos saludos de Diego Armando Maradona con muchos de los históricos futbolistas de Talleres. Veíamos antes a Levana, Oviedo, que fueron compañeros en aquella selección de 1978, a la que muchos de ellos sí llegaron a disputar el Mundial, y Diego no, a último momento. Y este es el abrazo, ¿no?, con Valencia. Lo que genera Diego Armando Maradona, hermosa postal, señoras y señores. La camiseta de Talleres, enorme bandera, le han preparado. Habló muy bien de Córdoba en lo previo Diego Armando Maradona. Ya saludo a Mateo Ferrer y a Fede Bueno, allí abajo. Hola, muchachos, bienvenidos. ¿Cómo estás, Ariel? El placer de saludarte, como decía Fede acá. Emocionado con lo que está ocurriendo acá, realmente la piel de gallina, para aportar Héctor Baley, Humberto Bravo, Luis Galván, Victorio Canio, Miguel Acatito Oviedo, la Pepona Reinaldi, Daniel Valencia, la Coneja Tarantini y José Bantuy, los ex compañeros de Diego Armando Maradona que hoy están aquí presentes en este reconocimiento. Enorme reconocimiento, los fuegos artificiales. Los estruendos. Y es tremendo el partido que se nos viene, señoras y señores. Hay un marco maravilloso en el Mario Alberto Kempes. Fede Bueno, siempre cerca de Gimnasia, siempre cerca del Lobo, siempre cerca de Diego Armando Maradona. Bienvenido. Sumamente emocionante lo de Diego. La bandera que vos estabas señalando recién, acompañado por el presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino. Apenas asomó el público de Talleres, inmediatamente con el Diego, los ex compañeros de la selección argentina que vistieron la camiseta de la T, ausente, como decía Mateo recién, Conejo Tarantini, que está en España, pero ha sido esto muy emotivo para Diego. Dudó hasta último momento de meter dos variantes, finalmente será una sola, Giffrey por Torsiglieri en la búsqueda de un equipo un poco más rápido, y esperemos este enorme recibimiento sea el primero, el puntapié inicial en cada ocasión que Gimnasia tenga que salir de la ciudad de La Plata. Otro abrazo enorme. Sí, ahora con el cacique, ¿no? Para con Alexander Diego. Medina. ¿Sabés que ayer, te voy a contar algo, los dirigentes de Medina, con el cacique Medina, total, los dirigentes de Talleres quisieron organizar una cena en la concentración entre dirigentes y planteles. Diego, muy agradecido, les dijo: muchachos, se los agradezco, pero no, nosotros mañana les queremos ganar. E interrumpieron esa cena a propósito de la necesidad de Gimnasia de poder hoy cortar con una racha de 5 derrotas consecutivas. Es que claro, por supuesto, Diego tiene que, más allá de recibir los homenajes, focalizarse en trabajar para que Gimnasia pueda salir de una zona complicada. Hoy tiene un partido clave, el fin de semana juega contra River, pero ya se ha anunciado que River va a jugar con suplentes ese partido, con lo cual, bueno, si hoy suma, si después juega contra River un buen partido y empieza a enderezar, lo que pasa que ya lo va a contar Silvio, la tabla que tanto preocupa a Gimnasia.